Static electricity. It says moving to the sound. Your lips are ¡Bienvenidos, Bulbecas! Una vez más al canal. Un placer tenerlos a todos de vuelta. Ya estoy haciendo mi segundo video de esta noche, por eso la misma ropa. El que se perdió el anterior, donde les digo un truco para sacar la caja de suministros militar, o con un poco de suerte el evento del comerciante o del avión, le dejo al final de este video lo que sería ese excelente truco. Entonces, Bulbecas, estamos aquí. Como verán allí, ya acaba de empezar en este momento lo que sería el ataque zombie de esta noche. Aquí en Canadá toca todas las noches, así que por lo general ya estoy dormido y nunca he estado por lo que sería en el progreso, en este ataque, para ver qué tal. Siempre vienen, me tumban lo que sería una sola pared, porque hay un truco por allí, que si tienes una casa con muchas edificaciones muy grandes, te tumban un solo muro, o sea, un solo pedacito de pared y se van. Anótenlo por allí porque es muy interesante. A veces cuando estamos iniciando, que tenemos una casa muy pequeña, entonces dicen, entraron, me derribaron todo, me hicieron desastre. Otra cosa, Bulbecas, es que si no quieren, simplemente esperen a que pase la hora. Si tienen una casa muy grande, va a tomar una pared, se van a ir. No es que le van a robar nada, ni nada por el estilo. No es que le van a destruir por allí el huerto o el recolector de lluvia, ni nada por el estilo. No se preocupen. Y bueno, vamos entonces a la parte divertida. Nunca he entrado y la primera vez quería entonces grabarlo para agarrar y subirlo al canal a ver qué tal. Simplemente tengo un machete, algo de comida de zanahoria, una comida sencilla, y una ropita por allí que está algo malgastada. Voy a entrar. Otro dato, el segundo dato que les puedo dar: recuerden que cuando ya puedan construir el tapete de bienvenida, a donde lo coloquen, mientras sea un espacio de tierra, allí van a aparecer. En este caso yo lo coloco entonces en lo que sería este jardín, donde tengo todo el huerto y el recolector de lluvia, etcétera, para aparecer siempre aquí rápido, y entonces me puedo ir muy velozmente aquí a lo que será mi depósito. Entonces, bueno, perfecto, Bulbecas. ¡Wow! ¡Ahí vienen! ¡No puede ser! ¡Me están destrozando la casa! Entonces es algo a considerar, Bulbecas. Me están haciendo papilla todos los muros. Me mataron. Claro, estaba ahí apretándolo, toqué sin darme cuenta lo que era el baúl y se me abrió el baúl, no sé qué pasó allí. ¡Wow! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces no vale la pena entrar. No lo puedo creer, Bulbecas. Yo creo que entré como que en pánico. No sé si apreté una de las cajas porque estaba al lado de una caja. Aquí se me bugueó el juego, entonces yo lo que voy a hacer es cortar aquí el video un momentito y continuamos. Wow, entonces ya estamos aquí de vuelta. Acabo de ingresar otra vez. Y entonces esto es a considerar, Bulbecas, realmente. No entren cuando estén recibiendo una oleada o un ataque zombie. Claro, ya cuando me mataron se fueron, ya no están por ningún lado. Vamos a revisar por aquí, pero no están. Pero hicieron estragos porque, claro, se ven atraídos por mí y entonces simplemente arrasan todo lo que tengan a su paso. Venía más o menos desde este punto y, claro, se vieron atraídos. Ni siquiera me tenían que ver, porque no creo que desde un principio me puedan ver, porque mis muros llegaban más o menos. No, era imposible que me vieran. Entonces simplemente se ven atraídos por mí y se van contra ti hasta que te eliminan. Algo considerado, Peca, sobre todo si tenemos una casa grande. Y una casa con buenos muros. Entonces esto nos puede realmente costar muchísimos materiales. Bueno, aquí casi todos son lo que serían muros nivel 1. Todavía no los he subido a nivel 2 porque me está gastando los materiales en otras cosas. Pero entonces, Bulbecas, ya saben, si tienen un ataque zombie, no entren
Porque van a tener que eliminar a todos los zombies. Claro, si no tengo el tapete, que entonces esto podría ser un error. Si tuviese el tapete afuera de la casa o por allí, no tuviese el tapete y aparezco en los límites de lo que es mi fortaleza, entonces lo que podría hacer es simplemente ir corriendo alrededor mientras lo voy eliminando y me voy curando, y podría servir para subir de nivel. De allí en adelante no sirve absolutamente para nada. Ya vemos que van a arrasar con todas nuestras paredes. Incluso si intentamos ir corriendo dentro de nuestra fortaleza mientras nos vamos curando y para ir eliminándolos uno por uno, va a ser crítico, porque mientras vamos pasando de cuarto en cuarto nos van a ir eliminando todo. Habría que probar con las trampas, con los pinchos, a ver si teniéndolas aquí afuera se quedan atorados allí y los vamos bajando de vida. No lo sé, lo voy a probar evidentemente en otro nivel, en otro capítulo, porque quedé con la curiosidad. Pero entonces, ya para finalizar y concluir, si estamos recibiendo un ataque zombie, no entren, esperen que pase. Algo que sí les puedo asegurar, Upecas, con total seriedad, porque yo todo lo que digo aquí en el canal es 100% verídico, es que es la primera vez desde que estoy jugando este juego, y ya voy para la tercera semana, que me rompen más de un pedazo de muro, o sea, un pedacito. Siempre esperaba afuera, volvía y me rompía una parecita, simplemente la ponía y ya, más nada. Muchos otros jugadores y amigos le estaban arrasando las casas, incluso cuando no estaban, y me di cuenta que eran casas pequeñas. Entonces no sé si tendrá algún tipo de relación eso de que si tienes muchas divisiones entre, sobre todo este pasillo que rodea toda mi fortaleza, entonces este pasillo acá puede ser que, como no tienen acceso directo a lo que serían las habitaciones con las cosas que yo tengo, no sé, puede ser que simplemente entonces rompan un muro y ya. Y eso quedaría de ustedes, seguir probando. Yo evidentemente, cuando tenga ya mis trampas de fortaleza un poco más desarrollada, voy a probar la efectividad de las trampas y de los muros. Espero que les haya gustado este video, Upecas. Ya por lo menos nos salimos de duda de saber qué sucede con la horda, si tenemos que estar allí, si la podemos eliminar o no. Y bueno, ya saben, Upecas, no olviden compartir, comenten a ver si les ha pasado algo normal, parecido, o si tienen algún tipo de anécdota con este tipo de ataques. No olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Oh, my.